noches. ¿Qué tal, María? Aquí estamos con Marcelo Bonelli siguiendo esta transmisión del debate capital. Queremos recordarles varias cosas. Primero, que estamos todos muy contentos hoy porque es un día histórico para la ciudad de Buenos Aires. Esta es la primera transmisión para la ciudad de Buenos Aires, sobre la ciudad de Buenos Aires, y que toman libremente todos, tanto los medios públicos como privados, gratuita y libremente toman esta transmisión, y eso también es muy importante. Se sorteó y tocó este eje temático que viene ahora, que son varios ejes temáticos, que van a discutir los candidatos a jefes de gobierno. Vamos a escuchar qué es lo que opinan, qué es lo que dicen sobre educación, sobre salud, sobre cultura y sobre desarrollo humano. Y es un tema importante porque además se incluye políticas sociales, igualdad de género y también equidad. Le queremos recordar que los atriles, como están dispuestos los candidatos, los momentos de cada uno han sido sorteados, fueron supervisados por el Tribunal Superior de Justicia porteña, y la disposición de atriles está todo y todo rubricado. Así que estamos ahí perfecto. Hay muchísima gente en el estudio, hay muchos colegas, y hay que festejar este tipo de hechos democráticos y este tipo de debate para que cada uno de los postulantes haga su propuesta y a su vez básicamente confronten, ¿no? Cara a cara. Vamos a meternos ya en el debate en este momento. Horacio Rodríguez Larreta tiene que pensar. 1:30 para usted. La salud y la educación hacen una ciudad más inclusiva y más igualitaria. Por eso vamos a seguir trabajando para garantizar igualdad de derechos y cada vez más oportunidades. Ahora que los chicos ya tienen inglés de primero a séptimo grado, lo que yo propongo es sumar educación digital, robótica y programación desde sala de 5. Hoy garantizamos vacantes a todos los chicos de 4 años en adelante, para todos, que es la educación obligatoria en la Argentina. Pero tenemos que seguir avanzando. Por eso construimos 54 escuelas en este mandato, 30 de las cuales tienen jardín de 3. Lo que proponemos es sumar 19 más, 6 de ellas con jardín. Una con primaria y jardín en Almagro, otra en Retiro y otra en Barracas, con los 3 niveles. Todas las secundarias van a ser secundaria del futuro. Hoy ya tenemos 30% y el sistema viene siendo un éxito. También vamos a jerarquizar la formación docente, dándole rango universitario. En términos de salud, todos los vecinos van a tener un centro de salud a menos de 15 minutos de su casa, con un médico de cabecera asignado para cada familia y con historia clínica electrónica para que puedan seguir los tratamientos independientemente del centro o del hospital a que vayan. Y lo más importante es para nuestros adultos mayores, que son los que más usan y necesitan el sistema de salud. Yo me comprometo que van a tener prioridad, tanto en el sistema de turnos como en la atención de todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Horacio, te escuché atentamente y veo que hablas del tema de la educación. A mí me gustaría saber, porque me gustaría haber tenido el presupuesto para ahora y lamentablemente postergaste el tratamiento, me gustaría saber cuánto pensás destinarle a salud y educación en el próximo presupuesto. Creo que es importante para todos los vecinos y vecinas que lo sepamos y a la hora de elegir que sepamos qué tenés pensado para el año que viene. Matías, en educación calculamos... Tiempo, ¿no? Tu respuesta. Matías, en educación calculamos gastar alrededor de 90.000 millones de pesos y en salud calculamos que va a llegar a 80.000 millones de pesos. Todos los años viene aumentando en términos reales. Gracias a esta inversión es que hicimos la mayor construcción de escuelas en la historia. Vamos a llegar a 54, además de las 19 que proponemos para el próximo mandato. Gracias a esta inversión es que arreglamos las guardias de todos los hospitales. Gracias a esto remodelamos entero el Hospital Álvarez, que se incendió. Gracias a esto vamos a terminar, después de muchos años de reclamo, el Hospital Cobos. Acabamos de sumar la segunda parte del Grierson y ya está la obra para completarlo como un hospital concreto. Gracias a esto ya tenemos 12 MAR, que son 2 centros de salud con nivel intermedio. Y vamos a seguir invirtiendo porque sabemos que falta más. Gracias a esto hoy tenemos un SAME que es un orgullo, un sistema de emergencias que es ejemplo mundial. Repito, sabemos que tenemos que seguir mejorando. Es una prioridad para nosotros y son los rubros de presupuesto que por lejos más dinero invertimos. En materia educativa, la ciudad vive una situación de enorme crisis. Un colegio recién inaugurado en el barrio de Retiro, hace 15 días se cayó el techo, hace una semana se incendió. Estas son las construcciones, el lujo es Puerto Madero, los colegios son así. Pero este ajuste
que se nota la caída del presupuesto. 8 puntos cayó el presupuesto de la última década de la participación de la educación en el presupuesto global. No crece el presupuesto. Pero forma parte de una política de descalificación pedagógica. Esto se lo quiero decir a la ciudad de Buenos Aires. La escuela del futuro la resisten todos los pibes, que la rebautizaron sabiamente como una secundaria sin futuro. Porque es una secundaria para dar conocimientos elementales y mandar los pibes a laburar. Es la otra cara de la moneda de la reforma laboral. Por eso no la queremos. En nuestra propuesta está la anulación de esa secundaria del futuro. Ese gran reclamo. Soy miembro de la Comisión de Educación de la Legislatura y lo escucho todos los martes. Nadie quiere esta secundaria del futuro. Pasa lo mismo con la UNICABA. La formación docente hay que defenderla. Y el gobierno quiere cerrar 29 institutos de formación docente. Y el Frente de Izquierda lo quiere defender. Y de ser jefe de gobierno, anulamos la ley nefasta de la UNICABA. Estos son temas fundamentales. Y queremos una educación laica. Una educación laica. Queremos ciencia y no queremos que haya más oscurantismo en la iglesia. Queremos docentes bien pagos y no queremos curas que reemplacen a docentes. Este es un tema fundamental. Por eso bregamos por la aplicación de la educación sexual integral en todos los colegios. Ariel, no hablaste de cultura, así que te voy a preguntar por ese lado. Las bandas chicas, el teatro independiente, el under, carecen de financiamiento. El Estado los abandonó. ¿Qué opinás sobre la posibilidad de utilizar herramientas de crowdfunding para poder financiar ese tipo de emprendimientos en donde el Estado brinde un soporte tecnológico que permita la calificación y la clasificación de los proyectos de financiamiento usando la economía colaborativa? Colaborativa. Ahí está. Nosotros como Frente de Izquierda estamos muy ligados al movimiento de cultura de la Ciudad de Buenos Aires, muy ligados. De hecho, muchísimos trabajadores de la cultura nos apoyan y forman parte de nuestras listas. Y hay un proceso en el cual los trabajadores de la cultura no pueden desarrollar su tarea. Ha pasado un hecho muy negativo. Se ha modificado el Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires y se persigue al artista callejero. Vemos por las redes sociales cómo un pibe tocando una guitarra en una esquina es perseguido por la policía. Y lo que hace falta es apoyar a ese artista. Y no solamente al artista callejero. Pasa en el Teatro Colón. Ayer tuvo una audiencia de la legislatura con trabajadores precarizados de la Ciudad de Buenos Aires. Vinieron los trabajadores del Teatro Colón, que ha sido convertido en una sala de alquiler. Una sala de alquiler. El teatro más prestigioso de Argentina, ¿a costa de qué? A costa de las bandas estables y de sus trabajadores. Entonces, el Frente de Izquierda y la Cultura tienen una unidad monolítica y nosotros nos comprometemos a apoyar su lucha y a defender la cultura con un mayor presupuesto. Para ver cuáles son las prioridades de un gobierno, basta con ver el presupuesto y cómo evoluciona. Y la verdad que en estos 12 años de gobierno del PRO, de Cambiemos, ha ido en franco descenso el presupuesto tanto de educación como de salud. En educación pasamos del 25% del total del presupuesto a 17, 8 puntos. En salud pasa algo similar, de 19 a 14. Estos son datos muy concretos. Detrás de esa decisión viene una pregunta muy sencilla. ¿Quiénes son los principales perjudicados? Por supuesto que los que no pueden acceder al sistema de salud y al sistema privado de educación. Pero yo creo que nos equivocamos, porque en esto estamos hipotecando el futuro. Nos estamos perjudicando todos. La crisis actual desnudó muchos de los problemas de esta gestión y la clase media que tuvo que dejar de pagar la prepaga e ir a alguno de los hospitales se dan cuenta de esta desinversión. En los hospitales faltan insumos, hay largas colas para conseguir turnos y ha bajado considerablemente la cantidad de camas. Si yo soy jefe de gobierno, vamos a trabajar en serio en la salud. Vamos a aumentar la cantidad de camas porque es inexplicable que tengas que esperar meses y meses para una operación programada. Pero también vamos a dotar de más médicos para que tengas más turnos, porque esto no se soluciona poniendo un número de teléfono, se soluciona poniendo más médicos. Y en la educación, que es mi gran obsesión, no hablamos solamente del futuro y de los más chicos, hablamos del tipo de sociedad que queremos construir. Y hoy en día tenemos problemas de todo tipo, de infraestructura, de calidad educativa y de inclusión. Si soy jefe de gobierno, la educación va a ser prioridad. Yo me comprometo a que la educación va a ser una prioridad número uno. Y no lo escucho a Horacio reconocer los problemas que tiene la ciudad en educación. Y eso me preocupa más todavía. Matías, más allá que no podés comparar en términos conceptuales, en términos porcentuales, un presupuesto que antes no tenía la policía ni el subte y hoy lo tiene. Estás comparando peras con manzanas. Vos sabés de números. Voy a la pregunta. Durante años trabajamos juntos, vos desde San Lorenzo, yo desde la ciudad, en Acción Social, en el Bajo Flores. Y lo hicimos muy bien. Nunca me hiciste un comentario, un cuestionamiento de la política social del gobierno. Lo que yo te pregunto, ¿vos apoyarías repetir la experiencia que llevamos adelante juntos en el Bajo Flores, en otros barrios de la ciudad? Pero Horacio, la verdad que celebro tu pregunta y me gusta. Nunca te hice ningún comentario, pero muchas veces quisiste que sea candidato de tus listas, muchas veces quisiste que me integre a tu gestión. Y siempre te expliqué que no lo hacía porque tenía diferentes concepciones de cómo se hace política y diferentes prioridades. Te lo vengo diciendo desde hace mucho y lo sabés. Entonces, me llama la atención esta pregunta. Yo no tengo ninguna duda que la política social de la,
de la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimos problemas. Y no tengo ninguna duda también, como vos decís, que la inversión en educación cayó también desde 2015 para acá, después del presupuesto que se pasó de seguridad. 19 puntos, cayó también a 17. Entonces, vos sabés que no tiene solamente que ver con la seguridad, tiene también que ver con cómo ha desinvertido. Y para terminar, quiero decir que me gustaría haber tenido el presupuesto para debatir, no que nos enteráramos de los números acá. Hubiera sido más justo. No es bueno esconder los números. Lo mismo pasó cuando hablamos antes de delito. Vos dijiste que el mapa de delito era información pública. No está. Me fijé hoy antes de venir. Y no es pública. Hicieron un recorte para los diarios y no podemos tener información para venir a debatir. Eso no es bueno. Vamos a hablar un poco de salud y esto tiene que ver con qué fue lo que pasó con Macri. Macri no tuvo una mejor idea que recortar en medio de la crisis el apoyo para lo que tiene que ver con los medicamentos. Si tenés un abuelo, si tu viejo tiene PAMI, sabés de lo que estoy hablando. Nosotros entendemos que es urgente aumentar o mejorar la velocidad de los traslados de los pacientes, pero vamos a tratar de trabajar en propuestas que se pueden hacer. Y en este sentido la propuesta es simple. Impulsar lo que se usa en el sector privado, telemedicina. ¿Qué es la telemedicina? Usar el celular. Ya aparece hoy en la prepaga y no es tan difícil. Para desagotar las guardias podés hacer un videollamado con tu médico y poder desagotar allí la primera consulta. Segundo punto. Horacio le encanta regalar tablets para nuestros abuelos y está buenísimo. Nosotros queremos hacer otra cosa. Vale menos y proponemos regalar las pulseras de seguimiento o de monitoreo médico que se conectan con el celular y permiten tener un traqueo en tiempo real de los datos de nuestros adultos mayores. Me quedan 30 segundos, voy con algo más. El 41,5% de nuestros chicos de entre 5 y 17 años tienen obesidad. Es una epidemia global. Y la lucha es contra el azúcar. Para eso hay que tener coraje. El que no tuvo este gobierno, ni el kirchnerismo, en la sanción del presupuesto para ir de frente en la pelea contra las bebidas sobreazucaradas. Eso tiene una sola solución, aumentar los impuestos y educar a nuestros pibes para que tengan más herramientas para elegir a la hora de alimentarse. Muy bien, le pregunta ahora Gabriel Solano a Matías Tombolini. Sí, Matías, mira, hay un tema que a mí me obsesiona. En la ciudad de Buenos Aires, la Iglesia recibe 5.000 millones de pesos anuales para subsidio a la educación. Tiene 400 propiedades que no pagan impuestos, muchas son comerciales. La Iglesia además se le regaló, con el voto del PRO y del kirchnerismo, 17 propiedades carísimas en la legislatura y se la dieron gratis. Nosotros queremos separar a la Iglesia del Estado. No nos parece adecuado que la Reta se haga exorcizar en el Congreso, en decisión de él, pero queremos separar la Iglesia del Estado y que la educación sea laica. ¿Cuál es tu opinión? Sí, estoy de acuerdo. Hablando de educación, lo que te puedo decir, Gabriel, tiene que ver con la mirada que tiene Macri, cuando habló de que los pibes cayeron en la educación secundaria. La idea del gobierno es creer justamente que incorporando robótica o programación se resuelve el problema de la educación. Y déjame que te cuente algo, yo soy profe, yo doy clase en el CBC, yo sé cómo vienen los pibes. Les cuento entender un texto. Y eso tiene que ver justamente con que nuestra propuesta es simple, una revolución educativa, que empieza escuchando a los que se educan, a los pibes, a los padres, a los trabajadores, a los empresarios y a los maestros. Pero escuchando, escuchando de verdad. Escuchando tiene que ver justamente con la posibilidad, por ejemplo, de implementar estrategias de educación en habilidades blandas. Esto es, por ejemplo, educación financiera, educación vial y educación para alimentación responsable, que nos parece que hoy debería ser incorporada en la currícula. Tenemos la mortalidad infantil más baja de la historia de la ciudad, datos certificados por UNICEF. Construimos una escuela por mes, vamos a llegar a 54. Con eso sumamos 9.000 vacantes, 30 de ellas con jardín de 3. Con eso completamos el polo de Piedrabuena, el de Lugano, el de Mataderos. Hoy los chicos tienen una computadora con acceso a internet desde el jardín de los 5 años. Todos los días abrimos las puertas y mantenemos 1.300 escuelas. Y sí, es posible que en una lo que se cayó es el aislante acústico. Es cierto, problemas sí tenemos. Si tienen algún otro, me lo acercan después del debate, que estamos para arreglarlos. Tenemos 46 centros de salud con historia clínica electrónica en cada uno de ellos. Mejoramos las guardias, la del Zubizarreta, la del Pirovano, arreglamos el Álvarez. Y tenemos un SAME que es un orgullo, lo llevamos a un primer nivel mundial. Eso es lo que yo hago. Bueno, concuerdo, lo de la Reta es un relato. Todo el mundo que conoce la educación pública en la ciudad sabe que la realidad es absolutamente distinta. El pueblo de Piedrabuena no tiene gas, no hay certificado de obra. Yo no entiendo cómo se puede habilitar un colegio sin certificado de obra, lo escuché el otro día. Soy legislador
hizo un mapa de la infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires. 140 casos de crisis edilicia en un mes. Y se lo llevó obviamente a la ministra Acuña. Esa situación de la... Y hablan de robótica. Cuando le sacan el pan a los pibes para comer y nos vienen a la legislatura a llorar porque no se puede comer una comida de tan mala calidad. Entonces, la educación realmente tiene enormes problemas y acá se la está ocultando. Como tengo poco tiempo, quiero decir lo siguiente, y tengo un compromiso con ellas. A las enfermeras hay que pasarlas a la carrera profesional de salud. Se las discrimina, hacen un trabajo enorme, se rompen el lomo y le pagan dos mangos y no le dan el reconocimiento que merecen. Entonces, el frente de izquierda a las enfermeras le dice, tiene que pasar la carrera de salud y no baje los brazos que lo vamos a conseguir. Ahora le toca el minuto de cierre a Matías Lamens y su exposición en un minuto. Tiempo. Durante toda la campaña venimos hablando de la importancia, del rol fundamental que tiene la educación para que Buenos Aires vuelva a ser una ciudad de oportunidades. Sin educación difícilmente volvamos a ser una sociedad que progresa. Yo quiero asumir como jefe de gobierno para trabajar en los tres grandes problemas que tiene la ciudad. De infraestructura, de calidad educativa y de inclusión. Recién Horacio decía que están garantizadas las vacantes para chicos de 4 años. La constitución de la ciudad dice que todos los chicos tienen que tener garantizada la vacante a partir de los 45 días. Y ese dato lo omiten, no lo dicen, porque hay 22.000 chicos que no tienen esas vacantes. Quiero trabajar construyendo 35 jardines maternales de forma inmediata, para que no le falte vacante a nadie. Y 3 secundarias en Lugano, Mataderos y Soldati. Además, el problema de infraestructura hay que resolverlo de forma urgente. Como decía recién Gabriel, se caen los techos de las escuelas. Hay escuelas que no tienen clases por ratas. Esto hay que resolverlo de forma urgente. Vamos a aplicar un tablero de escuelas seguras. También vamos a mejorar la calidad educativa. Hoy los chicos pierden 1.500 horas de clase por semana, porque no están nombrados los docentes. Y para finalizar, quiero hacer un compromiso. Que los tres nos comprometamos a subir 1.5% del presupuesto educativo si somos jefes de gobierno por año. Déjame que te hable un poco de desarrollo humano. Que te hable de eso que tiene que ver con lo que el gobierno quiere que no veas. Los clubes de barrio. Los clubes de barrio tienen que ver con el deporte, ese que no genera necesariamente los campeones, ese que no da necesariamente resultados positivos. Pero ahí, a donde se suspendió el servicio de pileta en invierno, porque no pueden pagar la boleta de gas. Ahí, a donde la cuota social es casi un acto de voluntarismo, porque la luz se fue a las nubes y no alcanza para cubrir los costos. Mi hermano Nacho jugó la pelota en la paternal durante toda su adolescencia, y yo lo acompañé. Un gran zurdo que iba por afuera, en Fafi. Hoy, esos clubes están siendo desfinanciados. Si soy jefe de gobierno, vamos a estar donde el Estado tiene que estar, poniendo el cuerpo y ayudándolos a pagar las boletas que hoy el gobierno les hace imposible pagar. Tiempo, tiempo, Tombolini. ¿Cómo la están pasando? ¿Pueden contestar? Relajados, tranquilos, la pasan bien. Les queremos agradecer, sabemos que es un día especial para ustedes. ¿Cómo están cumpliendo los tiempos, el respeto que se tienen y sobre todo esta dinámica, cómo la aceptan y cómo la están cumpliendo, esta dinámica que acordaron todos? Todo esto está acordado. Nosotros queremos también agradecerles a ustedes que están en casa, que nos están viendo, que están viendo esta transmisión que para nosotros es histórica, que nos pone tan contentos, pero tan contentos. Están escuchando propuestas e ideas, ¿no? Latiguillos de campaña. Y la posibilidad de confrontar, ¿no? Entre los candidatos en forma civilizada y democrática. Nos estamos yendo a un corte. Sí, uno de ellos va a ser elegido el 27 de octubre, digo. Y va a decidir sobre nuestro bolsillo, impuestos, educación de los chicos.